Definitivamente, cabal. Uy, ya viene la teacher. Hello. Hi, Hello. teacher. Hi, Good how are you doing evening. today? Oh, Tiger. Tired. Sí, demasiado. Más tengo sueño, frío y ¿qué? Le estaba diciendo yo que solo dan ganas de dormir con este clima tan rico que está. Yeah, I feel you. It's cold. Creo que dijeron que era un frente frío o algo así. Puede ser, pero es que los vientos están demasiado fuertes. Yo les digo que en esos momentos no es bueno encender, quemar basura, pues, de hojas, ¿verdad? Porque se puede extender a territorios que están muy secos. True. Yeah, that's true. Okay, so thank you for being on time. It's only 9 people. Yeah, ahorita son las 9 en punto, así que se vale, digamos que sí. Okay. Bueno, veo que todavía falta algún par de gentes que no han llegado todavía al 80%, que es el mínimo. Ya son pocos, pero sí me volvieron a escribir de administración. Así que Y bueno. Jason mandó un correo también diciendo de que se pusieran al día. Y yo pienso que es preocupante, pues, porque ahí es compromiso de cada uno. Sí, fíjese que being honest es primera vez que pasa, son no tenemos, es primera vez que yo sé, me ha pasado esto de que tengan que estarme diciendo, mire, ayúdeles, ofrézcales ayuda, porque no están avanzando. Sé, desde un principio se les dice eso, tienen que hacer los ejercicios, es requisito, y ustedes dicen sí, acepto, ¿verdad? Entonces, Sí. eso no tendríamos que estar así, pero bueno, ya son poquitos. Felicito a la gran mayoría que están al día y ya alcanzaron un poquito más del 80%, que es el mínimo. Vamos a tratar de avanzar. Ahora, la verdad, yo no quisiera estar corriendo porque no quiero que ustedes practiquen, quiero que ustedes aprendan bien, no solo cubrir los temas por cubrirlo, ¿verdad? Entonces voy a tratar de avanzar lo más que pueda ahora y mañana vamos a resolver el examen, pues por si es el examen lo que les está impidiendo llegar al 80, que es el mínimo, ¿verdad? Así que pues vamos a empezar, no está todavía la mitad, creo que un poquito falta. Pero voy a pasar a asistencia para que podamos avanzar rápido. Sí. Vamos a ver. Adriana Gretel. Present. Thank you. Aleli Concepción. Present, teacher. Altagracia Lisset. Altagracia Lisset. Ana Gabriela Coreas. Present, teacher. Ana Karina Orellana. Present, teacher. Thank you. Ana Leticia Navarrete. Ana Leticia Navarrete. No está por ahí. Ana María Sass. Hello, teacher, present. Thank you. Ana Raquel López. Ana Raquel López. Brenda Maribel López. Brenda Maribel López. Brian Giovanni Méndez. Brian Giovanni Méndez. Brian Stanley Valle. Brian Stanley Valle. Present. Thank you, Brian. Carlos Alberto Mendoza. Present, teacher. Thank you. Carlos Alfonso Santos. Carlos Alfonso Santos. Carlos Manuel Ábrego. Carlos Manuel Ábrego. César Ernesto Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Cristian Adonai. Present, teacher. Thank you.
Claudia Joana. Damaris de Jesús. Damaris de Jesús. Present. Thank you. Present. Okay, thank you so much, Damaris. And David Alonso. Present, teacher. Thank you. Delbert Alcides. Delbert Alcides Hueso. Estoy presente. Aquí estoy. So much. Thank you, thank you. Dennis Fernando. Present. Thank you so much. Edgar Isaac. Present. Thank you, Edgar. Edgardo Antonio. Edgardo Antonio. Eduardo Elías. Sorry, teacher, creo que Edgardo creo que ha dicho que está en el chat y se le está fallando la comp. Ok. Edgardo Fajardo dice. Ajá, ok. Bueno, vamos a esperar tal vez para luego. Eduardo Elías. Thank you. Edwin Ernesto. Creo que él también le está fallando. Él dice que tiene problemas con la red. Ok. Edwin Ramos. Ernesto Ramos, creo. Sí. Emerson Alexander. Present, teacher. Thank you. Eric Mauricio. Present, teacher. Thank you so much. Eric Cifrido Velázquez. Present, teacher. Thank you so much. Eric Cifrido Hernández. Present, teacher. Thank you. Marcos Javier Jiménez. Marcos Javier Jiménez. Ok. Bueno. Vamos a dejar hasta ahí la asistencia. Brian Stanley, ok. Ibrahim Mejía, ya los Altagracia. Sí, Altagracia creo que no había visto que tenía ahí el mensajito. Ahorita la busco, Altagracia. Creo que está las primeras. Sí. Ok, ahorita ya la anoté, Altagracia. Thank you. Y veamos. Ok. Nos quedamos en una conversación, lo último que vimos el jueves pasado fueron los colores, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre los colores, los más básicos en inglés, y pues nos quedamos para practicar ahora la conversación, y pues vamos a ver lo que son los possessive adjectives and possessive pronouns. Vamos a ir con la conversación. Voy a compartir la pantalla y el audio para que ustedes puedan repetir en casa. Y luego pasamos a los breakout rooms para que puedan practicar con sus compañeros y compañeras. Vamos a ver. Acá está. Creo que lo puedo hacer un poquitito más grande. Voy a bajar esto para acá. And here we go. Okay, let us practice at home. Vamos a silenciar y pues ustedes pueden repetir en casa. Voy a ir haciendo pausas para darles tiempo que ustedes repitan. Page 23, exercise 3, conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours?
No, todavía no, ahorita. No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no! All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? They're mine. Sorry. Okay, so es la primera. ¿Preguntas? Vocabulario, pronunciación. La de ropas, teacher, se oye como apagar o cerrar. Clothes. Clothes. It's clothes. 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 Como con TH. Suena casi como Z. Clothes. Y el otro es clothes. Yes, es bien similar. Any other? Desastre. Disaster. Disaster. It's a disaster. Disaster, okay. Any other question? Disaster. Yes. Proliferación, her bus. Dice, here's the problem is this. Here's the problem. Is these new blue jeans? Whose jeans are these? Whose? 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 Whose jeans are these? Okay, thank you. You're welcome. Any other question? Ahí sí se pueden dar cuenta, aquí está como va sumándose todo lo que hemos venido estudiando. Está, ¿dónde están mis jeans? ¿A dónde está mi blusa? Where is my new blouse? Y luego pues vamos a ver aquí, dice, it's not mine. Yeah, it's mine, and this is like the use of possessive pronouns and adjectives, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero ahorita vamos a hacer un ejercicio más de práctica la pronunciación del diálogo y luego vamos a ir a los breakout rooms a practicar y luego pasaríamos a lo que es la gramática. Page 23, exercise 3, conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no! All our clothes are light blue! Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these?
They're mine. Sorry. Ok, vamos a ir a los breakout rooms para que puedan practicar la conversación en grupos y pues esta ya la tienen en la presentación, en el PowerPoint y también está en su material que descargaron. Let's see. Ok, here we go. Y está ya para que todos puedan compartir pantalla.
Okay, see that everybody's back again. Y veo un par de personas que están teniendo problemitas con el internet. Sí, posiblemente sean los vientecitos. O sea, incluso he visto que algunas veces me aparece el mensajito de que está inestable mi conexión. Igual paciencia, ¿verdad? Intenten y tal vez en algún momento que se estabilice logren estar aunque sea un ratito de la clase. Bueno, vamos a seguir con lo que sigue, pues es la explicación de los possessives, que es un tema que vamos a tratar de practicar lo más que podamos en esta sección. Vamos a ver el video y luego nos detenemos a explicar y a practicar un poquito más sobre esto. Possessives. Vamos a compartir sonido otra vez. Hi everyone. In this class you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your
umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And let me point out what I mean by object. Socks, umbrella, and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grayed out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt. The apostrophe S means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. My wife's dress is blue. The blue dress is hers. My coworker's computer is white. His computer is white. Okay, ya que vimos el video, ¿qué entendieron o sienten que está difícil? ¿Entendieron algo? ¿Nos pueden decir qué más o menos entendieron del tema? Any volunteer? Teacher, habla de el apóstrofe, ¿verdad? El uso del apóstrofe que supuestamente se la tilde que va arriba, pues, para que se me entienda. Entonces habla de eso, de que se puede utilizar, pero que siempre significa lo mismo. Exacto. Muy bien, Edgardo. Nos habla acerca también de los adjetivos posesivos, de los pronombres posesivos, y como lo dijo nuestra compañera Lely, sobre el... Ay, se me olvida el nombre. ¿Apóstrofe? Apóstrofe. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, para ocupar por los ejemplos, los pronombres, los adjetivos, perdón, es cuando estamos hablando de algo. Por ejemplo, mi carro. Entonces ahí estoy utilizando el adjetivo posesivo y nombro al objeto. Pero en cambio, para utilizar el pronombre, vendría siendo lo mismo como cuando usamos él, tú, nosotros. Sustituimos ciertas cosas cuando ya estamos en contexto de que nos referimos. Por ejemplo, si en una relación anterior hablo acerca de mi carro,
ya no es necesario volver a mencionar mi carro, sino que ahora utilizo nada más el my en ese caso, ¿verdad? Porque ya no es necesario que lo vuelva a mencionar, entonces ahí utilizo el pronombre posesivo. Y utilizo el apóstrofe cuando hablo acerca de pertenencias. Por ejemplo, el carro de Ricardo, entonces utilizo, lo puedo abreviar con el apóstrofe. Y también para eso hay cierta regla, ¿verdad? Cuando son plurales, no pongo la S al final, sino que solo el apóstrofe en la S. Excelente, súper buen review. Es en general la idea. Abarcó básicamente todo y que me alegra pues que haya quedado bastante claro. Diga, Ana. Lo lamento, el día de hoy he quedado mal y no he entendido. O sea, no sé. pero hoy no he entendido, me he quedado completamente en la luna. Ok, lo del apóstrofe sí lo logro comprender, de pertenencia sí. Pero esto de adjetivo y pronombre, no sé, si pudiera dar unos ejemplos y tal vez con los ejemplos yo puedo quedar más clara porque hoy sí he quedado en la luna. Muy bien, gracias Ana y no se preocupe, de verdad que este tema para muchas personas es difícil y más que todo por lo que usted menciona, por el nombre gramatical, decir adjetivo, pronombre, objeto, nombre, todo eso es como que lo que más se nos dificulta, pero en realidad no es algo que digamos es súper difícil. Yo creo que es más tormentoso el nombre gramático como tal, pero sí, lo vamos a explicar y quería saber, pues, dependiendo de lo que ustedes me digan, cómo llevar el tema. Vamos a explicar, déjenme ver, aquí les incluí en el material que les mandé ahora, un par de cartelitos para guiar, vea, para explicar los possessives. Como vimos en el video, tenemos tres formas de expresar que algo nos pertenece. Tenemos los possessive adjectives, possessive pronouns y los nombres posesivos en sí, que es cuando utilizamos el apóstrofe con la S. Y va a depender y está como unido, esto va con qué, a qué persona nos estamos refiriendo, la pertenencia de quién es, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero decir que algo me pertenece, puedo usar my o mine. ¿Cómo? Possessive adjective y possessive pronoun, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo utilizo un possessive adjective, es porque inmediatamente después del possessive adjective tengo que mencionar un objeto, un nombre. Noun, hemos dicho, cuando mencionemos noun, nos referimos a cualquier cosa que nos rodea. Una mesa, una silla, un lápiz, un teléfono. No sé si me escuchan bien, es que me escucho como doble. Sí, la escuchamos bien. Ah, pues por momentos se escucha como cortado. Ajá, sí, yo me escucho. Entonces sí se le escucha bien. Ajá, entonces, por eso me. Sea como un eco o retroalimentación, algo así. Ajá, tal vez alguien está de dos dispositivos, hay que quitarle el volumen a uno de ellos, quizás. Voy a compartir la pantalla para dar unos ejemplos más. Decíamos que un possessive adjective, inmediatamente después tengo que mencionar el nombre, ¿verdad? La cuestión de la que estoy expresando que me pertenece, ¿verdad? Por ejemplo, podría decir, this is my, el possessive adjective es my. This is my, my house. Este es mi casa. Entonces, house es el noun o el objeto. Entonces, la característica es que cuando yo voy a mencionar, voy a utilizar un possessive adjective, inmediatamente menciono la cosa, el objeto del que estoy hablando, ¿verdad? This is my house. Y con el otro, con el possessive pronoun, el objeto del que estoy hablando
va antes, al principio. This house is mine. ¿Ok? Si se fijan, el objeto acaba al principio. Y el possessive pronoun va al final. Y también hay una diferencia en escritura. Possessive adjective, te estoy diciendo lo mismo, solo que aquí estoy diciendo, este es mi qué, mi casa, ¿ok? Este es mi casa. Y aquí estoy diciendo, esta casa es mía. Básicamente es lo mismo. Ahora, si alguien quiere decir, esta es la casa de Flor, this is Flor's, ¿dónde está el apóstrofe? Aquí no sé cómo sacarlo. Al 60, al 39 creo que es dicho. Sí, creo que así me va a tocar. Porque al... ¡Ay! No, 39. ¡Ay, no me funciona! ¡No! Teacher, okay, no sé si está... Ah, ya. Ok. Entonces, este es utilizando el nombre de la persona, solo le agregamos un apóstrofe y la S. This is Flor's house. Entonces, estoy diciendo, estoy expresando pertenencia de tres maneras. Y lo que decía Edgardo, en mi caso, el nombre Flor, that's okay, ¿verdad? Entonces, puedo agregar el apóstrofe y la S. Pero si yo expreso un nombre que termina en S, como por ejemplo, Carlos, this is Carlos. Entonces no puedo venir y agregar lo mismo porque se ve raro. No. Entonces cuando un nombre ya termina en S, solo se agrega el apóstrofe. This is Carlos House. No sé si quedó ya como un poquito más claro. Sí, la verdad es que sí. Todo cayó en su lugar. Ok, excelente. Y de ahí solo es práctica, porque como a pesar de que digamos, decimos, ay, aquí está el cartelito, espérame, lo voy a poner otra vez. Ay. Teacher, yo tengo una consulta hace, bueno, una duda hace varios días. Ajá. ¿Puedo encontrar, es posible poder encontrar conversaciones que estén contractados unos sí y otros no? ¿Es normal o informal? No sé si me entiendo. Como me pregunta si puede encontrar conversaciones. Palabras. Ajá. Que en algunas tal vez esté contractados unas cosas y en otras no. No sé si es posible y si es correcto. En este caso, esto no es una contracción, es un possessive. Un possessive sobre el nombre, ¿cómo le explico? Porque a veces sí se confunde con lo que decimos el verbo to be, ¿verdad? Voy a dar un par de ejemplos. No es contracción esto, no es contracción, sino que esta apóstrofe con esta S es para indicar posesión sobre este nombre. ¿A quién le pertenece? Sí, sí. La casa. Sí, comprendo. O sea, yo me refería a lo otro, ¿verdad? Eso sí lo entiendo, que eso es como que me esté hablando de plural, ¿verdad? Entonces yo me refería a cuando está contractado. No sé si tal vez, no sé, algún día puedo encontrar, qué sé yo, palabras en inglés. Y puedo ver eso de que tal vez unos estén contractados y otras palabras que tal vez yo tengo la costumbre de verlas contractadas no están contractadas. O sea, mi pregunta es esta. Si yo comienzo a hacer una plática por escrito y algunas palabras las escribo contractadas y otras no, ¿es correcto o no? Sí. En escrito. Escritura formal no se utilizan contracciones. Sí lo puede ver tal vez en algo informal. Y me imagino que lo que me está preguntando no tiene que ver con los possessives. No, teacher, no, no. Como le decía, era una duda que yo venía acarreando. Ah, ok. Ajá. Entonces sí es posible de que usted de repente
veamos contracciones o formas cortas o informales, pero esto más que todo es en textos amistosos, digamos. Déjenme compartir. Ahorita voy, Emerson. Como en textos amistosos, por ejemplo, la palabra because, me imagino que es algo así lo que me está mencionando. Because significa por qué, ¿verdad? Cuando yo voy a dar una razón, digo, no voy a comer because I'm not hungry, no, porque no tengo hambre. Entonces, esta puede que la vea así, cause, y más informal también así. Fíjese que tiene bastante sentido lo que usted me dice, porque yo le hago esta consulta porque escuchaba música urbana en inglés, y como bien me dice usted, son, nunca se habla de cosas formales, ¿verdad? En la música urbana, y sí vi a eso, que era bien, 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 no sé, era abrumante para mí ver que algunas estaban contractadas y otras no. Ya, yeah, esto es lo más común, ¿verdad? Súper común, y a veces son como abreviaturas de textear, por ejemplo, poner así, y uno es C-U. O por ejemplo, hay gente que solo pone your, por decir you are, your. Y cuestiones así. Por ejemplo, esto también es bien frecuente ver lo que ponen así. Entonces es como decir. ¿Eso qué significa? O sea, es como una abreviación de decir mucha risa, que es lots of laugh, mucha risa. Entonces ese es el famoso LOL, que a veces ven que ahí la gente dice LOL, ponen LOL. Pero sí, como le repito, es más que todo en texto, en conversaciones entre amigos y tal vez en letras de canción. No, cuestiones formales no se utilizan. No sé si respondí, Eric. Gracias, gracias. Sí, sí, la verdad, sí, creo que fue una... No sé si fue una consulta muy descabellada. No, pero no, sí. No, súper bien. Por ahí alguien preguntó que qué era esto. Es porque a lo mejor ya lo ha visto el LOL. ¿Verdad? Entonces sí son dudas y que uno de repente como que... Y a veces no pregunta por pena, ¿verdad? Y pasa. Y yo tenía, de repente alguien utilizaba mucho... me decía así, yo decía, mira, fíjate que tal cosa, tengo una duda. Vos mandá lo que no sé qué, y me ponía esa frase. Y yo, a ver qué me quiso decir. Bueno, hasta una vez que le pregunté, mira, ¿y qué es eso? Entonces me puso que es you only live once. Como que solo vivís una vez, ¿vea? O sea, arriesgate. Ah, ok. Y ella se maneja con ese su lema del yo. Okay. Entonces así va aprendiendo uno, pero esto es más que todo con la práctica, Eric, y el contacto con el idioma, ¿verdad? Entonces qué bueno que usted ve las letras, que le llama la atención saber qué significan esas cosas. Qué bueno ser curioso en este sentido. Emerson. Teacher, yo tengo una duda con respecto a la pronunciación de cuando se agrega el apóstrofe a los possessive pronoun, que es prácticamente los nombres de personas. ¿Cambia la pronunciación o simplemente se dice el nombre de la persona? No sé, sí, ajá, cabal, como el BFF, que es el best friend forever. Ok, Brian dice, sí, tenía la misma pregunta, me imagino, o con lo del BFF. No sé qué. La pronunciación, Emerson, prácticamente es como pluralizarlo, ¿verdad? Aunque no es nada de que estemos hablando plural. Por ejemplo, si yo digo, this is Emerson's class. Estoy diciendo, esta es la clase de Emerson. This is Emerson's class. Sí, suena como, o sea, le estoy agregando una S a su nombre, indicando posesión. Entonces, sí cambia la pronunciación, es como pluralizar ese nombre. Emerson's, right? Edgardo's, Eric's, Lilian's, Ana's, yeah. Pero no es que sea un plural, estoy diciendo Ana's house, no son muchas Ana's, sino que estoy hablando de que es la casa de Ana, Ana's house. Right, Edgardo. Me surge una duda con la pronunciación cuando
eso lo agregamos el apóstrofe y no la S al final. Ahí sí que suena exacto igual. Por ejemplo, lo que me va a decir que yo estoy indicando posesión es en el contexto en sí. Por ejemplo, si yo le digo el carro de Carlos está bonito, entonces yo le digo Carlos' car is nice. Ok, la pronunciación de Carlos es Carlos, pero como yo estoy hablando que mencioné a él y luego el carro y digo que está bonito, entonces el contexto le dice a usted, me está diciendo ella que el carro de Carlos está bonito. Ok, so, no cambia, sino que nos guiamos por el contexto y en escritura sí está la diferencia de que está el apóstrofe delante de la S. Pero en el caso de esos nombres que terminan en S, no hay diferencia en pronunciación. Uh-huh. Any other question? Uh-huh. ¿No más preguntas? Miss, y de ahí otra consulta, pero yo estaba viendo, por ejemplo, cuando decimos with me, o sea, conmigo. Pero yo si digo con él, por ejemplo, es with him, estaba viendo. Y si digo con ellos, es with them, o sea, cambia. Ya un momento pensé que eran esos mismos pronombres, pero hay otros, según estaba viendo. Eso se llaman object pronouns y es otro tema. El object pronoun es quien recibe o quien o sobre quien cae la acción. Como usted dice, with them significa con ellos, ¿ok? Y siempre es a quién se va a dirigir la acción. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero hablar con ellos, I es el sujeto. I want to talk, ¿con quién? ¿A quién es que yo le voy a hablar? A ellos. I want to talk to them. ¿Ok? Son object pronouns, es un tema diferente. Y a veces se confunden porque se siente uno como que son parecidos a lo que estamos hablando, a los possessive, pero no. Eso lo van a ver como en llegando a intermedio, creo, en pre-intermedio lo ven. Any other question? Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Si no hay más preguntas, entonces seguimos acá con... nuestra presentación, ¿verdad? Decíamos, possessive adjective será my, si es pronoun, mine. Si me refiero a algo que te pertenece a ti o a ustedes, es your. Y luego mencionamos el objeto, ¿verdad? Si es possessive pronoun, sería yours. ¿Ok? Y es lo que les decía anteriormente, a veces se confundían y pensaban que esto era un pronombre personal, pero si se fijan, no lo es, porque el pronombre personal es tú. Ahora, si es un pronombre posesivo, es your, tiene una R al final. Y si es possessive pronoun, lleva S todavía, yours. Ok, y como mencionaba el video, no es, a veces el possessive pronoun, es porque el objeto se ha mencionado al principio de la oración o no se menciona para evitar repetición. ¿Okay? Esa es la diferencia. El possessive adjective siempre va a ir mencionando inmediatamente un objeto. El possessive pronoun mencionamos primero el objeto y el possessive pronoun queda de último o ni siquiera se menciona el objeto. Vamos a ver, seguimos acá con he, possessive es his y este es igual his, nada más que vamos a ir viendo el orden, ¿verdad? Dependiendo de si estamos como possessive adjective o pronoun, siempre va a seguir la misma regla, ¿verdad? His que, y si es possessive pronoun es porque estamos mencionando antes el objeto o no lo estamos mencionando. Y luego tenemos her, hers, its, its, our, ours, your, yours, their, theirs. ¿Ok? Y aquí hay algunos ejemplos para que se vean. Aquí dice my shirt.
My shirt is green. Ok. Ven aquí, my shirt is green. ¿Por qué está en negrito? Que aquí está el possessive adjective, is my. Inmediatamente menciono el objeto, shirt. My shirt. Ahora, en el otro lado está el ejemplo con el possessive pronoun, the shirt. Aquí menciono primero el objeto. The shirt is mine. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Voy a hacerles un ejemplo por si de repente alguien quiere saber cuándo es que no lo voy a usar. Todo va a depender del contexto, de la situación, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, estamos hablando o le pregunto, como decía en la conversación, ¿verdad? Whose, digamos, whose, ¿qué? Como que yo diga, ¿de quién es este celular? Whose cell phone is this? Ok, yo digo, ¿de quién es este celular? Ah, entonces alguien me dice, it's, it is mine. Ok. En este caso, no está mencionando el objeto, ¿se fija? Ok, dice, it's mine. ¿Por qué no lo menciona? Porque aquí ya se dijo, ok. Ya alguien lo mencionó, ¿de quién este celular? Y yo simplemente digo, it's mine, es mío. Porque también podría decir, ah, this cell phone, o this is my cell phone. Entonces estamos como, alguien dice, whose cell phone is this? Ah, this is my cell phone. Es repetitivo. Entonces, por eso no uso un possessive adjective aquí, sino que un possessive pronoun. Ah, y digo, es mío. It is mine. ¿Ok? O puedo decir, it's his. ¿Ok? Si digo, ah, es de él. It's his. It's his. O puedo decir, es de Eric. It's Eric's. Okay, so it will depend. Okay, pero sí, en ese caso sí no se menciona porque ya está como mencionó, alguien lo mencionó anteriormente o es parte del contexto de lo que estamos hablando y entonces en esos casos no se menciona. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Ya quedó un poquito más claro el tema? Sí. Excelente. Yes, teacher. ¿Alguien tiene dudas? Ana Leticia dice que estamos bien. Ok. No questions. Veamos entonces. Vamos a avanzar. Ok. Aquí está lo que se nos presentó en... ay, Dios, me pasé a la otra cosa. En el video... Ok, aquí está lo mismo que acabamos de ver, ¿verdad? Possessive adjective, possessive pronouns y possessive names. Los possessive adjectives, como ya dijimos, primero va el possessive adjective y después la cosa de la que estamos hablando. En este caso son calcetines. These are my socks. En possessive pronoun, los calcetines van mencionados antes y luego de último el possessive pronoun. These socks are mine. Y luego está cómo hacer los possessive con los names. Pat's blouse, Julie's jean, Rex's t-shirt. Y me imagino que han visto también negocios, ¿verdad? Que hay negocios que utilizan mucho possessive names. Ok. Por ejemplo, le voy a poner aquí en el chat para no salirme de esta pantalla. La mayoría de salones de belleza creo que también lo ocupan. Sí, la mayoría de salones de belleza. Por ejemplo,
digamos que es el salón de Guadalupe, es Guadalupe's salón. Ajá, entonces ahí está diciendo el salón de Guadalupe. Entonces esa es la función. Y sí, muchos negocios aquí en El Salvador, muchos salones de belleza utilizan esta forma, ¿verdad? El possessive name. Por ejemplo, podríamos decir la panadería de Rosario es grande. Rosario's Bakery is big, right? So, y así es como funcionan con los possessive nouns. Aquí tenemos un ejercicio que pues creo que no nos va a alcanzar el tiempo para desarrollarlo, pero pues está solo dos opciones. Ustedes pueden avanzar con esto en el día y si no, pues lo vemos mañana. Me alegro porque tenían pensado avanzar hasta aquí sin correr y sin dejar dudas, ¿verdad? Ya me dijeron lo que querían dudas, pusimos más ejemplos para aclararlo. Y solo les voy a suplicar, por favor, avancen en la plataforma porque me volvieron a escribir, ya que hay mucha gente, poquito menos de la mitad, que todavía no han alcanzado el 80%. Y esta es la última semana de clases. Entonces, Adriana, dígame. Sí, yo tenía una duda. Fíjese que estaba leyendo el correo que mandaron al personal con respecto a la reservación de cupo para el siguiente módulo. Vaya, en el chat decía de que el 15, pero en el correo que mandaron decía 11. No sé, ahí quedé. ¿De qué fecha? ¿De la reserva? ¿15 o 11 sí, de febrero? Ajá, en el chat decía que 15 y en el correo decía 11 de febrero, fecha última decía de inscripción. No, para ustedes es el 15, a lo mejor debe de haber algún error ahí, porque sí, ahora me escribieron para lo mismo, para decirme que tenían hasta mañana. Y si tienen algún problema con la plataforma, con algún ejercicio, si es con la plataforma yo no les puedo ayudar, lastimosamente no tengo acceso ni cómo modificar cosas de la plataforma o reiniciar, sino que eso es directamente con administración, ya sea Jason, Jimmy, todos los niños que están ahí en el chat. Y si es algún ejercicio, sí puedo ayudarle yo. Ya resolvimos la mayoría, solo el examen no lo hemos hecho, lo haríamos mañana, pero en caso que alguien necesite, ¿verdad? Puede durante el día. Aldini, dígame. Gracias. Ok. Teacher, tal vez solo nos podría ayudar con informando que la plataforma se frisa bastante al momento de usarla y cuesta de esa manera porque, no sé, es bastante complicado cuando se frisa, cuando uno trata de trabajar en ella. ¿Qué? Les voy a hacer el comentario a los niños para ver si se comunican con los proveedores o si sería algo de conexión. ¿Ana? Yo logré ver que la plataforma tiene una aplicación y en la aplicación, quieras que no, se traba un poco menos, se trabaja hasta cierto punto un poquito mejor. Por si le sirve el dato. Sí. Por medio de la aplicación trabajo. Sí, es de descargar la aplicación y de hecho tienen dos enlaces diferentes por si tienen en su teléfono es iOS y el otro es, no me acuerdo, los que tienen Android. El iPhone. Android o iOS. Android o iOS, no. O depende de eso y bajan ahí la aplicación, solo seleccionan si es Android o si es iOS. ¿Alguien sabe cuál es el siguiente curso? ¿Cómo le vamos a poner al curso? Sería dos, ¿verdad? Yo le puse principiante módulo 2. Sí, módulo. Sí, es para el siguiente módulo, sería el 2. Gracias. Teacher, yo tengo una duda. Uh-huh. Y examen solo uno es. Son dos, el del intermedio, que está después de la sección 3,
y está el examen final que es después que de la sesión. Estuve haciendo las últimas tareas y yo no vi ningún examen. Después del 3, después de la sección 3, viene el midterm exam y luego después de la sección 5, el examen final. Ah, ese es el que faltaría también, el que faltaría que lo suban. Sí, oh, que tiene que estar a más tardar mañana. De bueno, hecho, sí quizás en la mañana les voy a mandar las respuestas del examen para que temprano, antes de mediodía, tengan eso terminado. Para los que todavía les falta llegar al 80%, que es el mínimo. Ese sí no lo vio el examen que usted dice después de la sesión, porque yo estuve anoche revisando todo y para mí me parecía completar las tareas, ¿verdad? Pero el examen sí no lo vi. Uh-huh. Él solo le da siguiente, 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 uh-huh, después de la sección 3. O si no, ahí uh-huh aparece midterm exam. Voy a revisar asistencia solo con las personas que no tengo registro. Ana Leticia Navarrete. Ana Leticia Navarrete. Presente, teacher. Ok, thank you. Ana Raquel López. Ana Raquel López. Brian Giovanni Méndez. Present. Thank you. Brian Stanley Valle. Present. Okay, ya lo tenía. Sí, es que ya lo había anotado, pero es que vi a alguien que escribió en el chat y no sabía cuál de los dos Brian era. Carlos Alfonso Santos. Carlos Alfonso Santos. Ok, Carlos Manuel Ábrego. Carlos Manuel Ábrego. Edgardo Antonio. Si se conectó. No, yeah, teacher. Sí. Ok, ya le corregí aquí. Y Marcos Javier. Marcos Javier. Ok. So, entonces, bueno, eso sería todo por ahora. Gracias por unirse. Mañana les envío las respuestas del examen en caso que necesiten ayuda con alguno que no les esté, que creo que lo más difícil que tienen ahí era los possessive. Mañana empezamos con el present continuous, pero igual pues ahí se las voy a mandar para que chequen o si hay algo ahí que necesiten o que les esté dando error. ¿Ok? Good night, teacher. Yeah, good night. Sleep well. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow.